Sería bueno porque para que le dé más bonito. Papá, así con las manos, hablemos. Con ella no va a costar nada. Sí, porque la vas a tener que bajar desde arriba. Vamos acá, se van a poner la silla y todo. Está bonito, ¿eh? Tenía una que no le daba ni tiempo. Digo. Ajá, sí. Ella nos contó eso, no nos tenemos sí, culpa. No, no. A lo mejor quizás ni mi gente. Yo que me dijo que la había. No, que había hecho la niña Pati y le hizo baño. Ever no venir, dijo, porque tiene, corre que te alcanzo. Digo, no le da tiempo de salir del baño. No, por las invitaciones que le han dado. Por cierto, las invitaciones ya están. Porque anda dejando que el muchacho se enferme. Que se ve demacrado la carpa. No, pues sí. Tuve. Pero ya no. Vaya, pero sí. ¿Me trae las invitaciones? No, en la casa se las dejé. Sí, es dirlas a ver porque igual es de ponerles el nombre para quien va a ir. Sí, sí, claro. Ah, qué bueno que me la han traído por la casa. Sí, por ahora. Ya queremos terminar de arreglar acá para irnos por allá para ver qué hacemos aquí. Ah, también igual. Son bonitas. ¿Ah? Invitaciones son bonitas. Realmente, bueno, a mí me gustaron, pero como recuerdo que los gustos. Sí, nada pensaba, ¿verdad? Cada quien tiene diferentes gustos, pues. Y hay gustos que sí son feos. Sí, hay unos que también son desagradables, feo, pero nosotros así nos podemos aceptar. Nos toca dar por los gustos así. Hablando así de gustos desagradables, ¿qué tal? ¿Cómo es la pantalla? Estaba bien, fíjate, antes que te viniera, pues estaba mejor. Ah, ¿y que ayer vino, va? Ahora. Ah, bueno, está bien. Ahora estaba bien. Bueno, ayer no. ¿Va a ayudar? ¿O vamos a ver mejor lo de la invitación? Pero bueno, porque ya... Como aquí, traigamos una escoba y un rastrillo para que esto solo para agarrar los manos. Ya vamos a ver la invitación. Igual, este mañana podemos hacer eso. Sí, vamos a continuar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a matar. Vamos a ver. Tu botón. Y así veo que da con el día que anda botón. Vámonos. Que no dejen nada, ¿va? No, ya, no.
En serio, hay que se me olvidó. Este fue de los que me empido y me empido. La boda allí, dijo, porque yo dije que algún día Noemí volviera conmigo, pues yo me habría quedado con ella, pero ya. A lo último que con Darwin dice, pero que voy. Sé que una sorpresita que van a llevar de mí. ¿Por qué? Porque. Y dijo. He visto bastante como conocido. Dijo, como que anda allí, dijo. Pero que voy y he visto que como que esta. He visto a alguien conocido allí, dijo. Pues ahorita se van a dar una sorpresita que a lo último aquí se van a venir a ver a ellos y se la van a llevar de eso, es una sorpresa se van a llevar ahorita. Ya van a ver. Dejamos de chapear que tiene para la zona. Les enseñaron cómo es chapearon. Qué bonita. Se está con las patas, ya se siempre avanza esa boca. Qué cosa más mala. ¿Y usted que a París va para Carmelo? No, ¿por qué? ¿Y qué fue si que le agarra ahí? Nada. Potencia la que tiene ahí.
Ya no, ya valió, ya valió. Carmelo, controle, hombre, contrólese. ¿Qué más pasa, pues? ¿Qué le pasa? Ya no sabes quién se va a casar aquí. Si yo supiera, no lo estuviera preguntando. ¿Y entonces qué andas haciendo? No, yo aquí le pasaba, güey. Pero qué potencial que usted. Usted está todo viejo, como que pedo se ve que tiene fuerza. Cállate, Juan. No, ¿y qué me pasa aquí, pues? No, mirá que dicen que Noemí se va a casar aquí. ¿Noemí se va a casar aquí? ¿Con aquella vamos ahorita aquí? Chica, pero mí. No, tirante. Ya. Creo que estamos del mismo potencial, ¿no? Mi muchacho, bienvenido, bienvenido. No. Otra vez, quiero ver. Pero como yo soy el patrón, tengo que ganar siempre. Así que bueno. Ya. ¿Qué no mandaste con eso, Juan? No, ya. Yo voy en contra de las tareas que van a pasar. Ya, contrólese ya. No me estás mintiendo. No le estoy mintiendo. Es que ver a las parejas juntos ya, mierda. Ya. Mira, ven y te voy a enseñar. Mira, ven. Así se apega uno de hombre, mira. Las mujeres chapean, les voy a enseñar, mira, son las mujeres, mira. ¿Y mujeres han andado chapeando aquí, pues? Las mujeres, los hombres. Ah, ¿y usted qué ahora, mira? Vale. Y mira, mire, pues, mira cómo chapean, mira, dos hombres, mira. No, usted no va a quejar que sean felices. No, usted me dijo, ay, que dejen que se amen las parejas. Yo sabía que algún día le iba a remoler esa conciencia que no tiene casi, pero le iba a remoler algún día. Mira, que me calle. Mire. Aviente el cuerpo ya porque la verdad no me gusta. Déjalo ahí, hombre. Mire, le ofrezco, le hago un trato. Un trato. Decime. No dejemos que se case su pelule. No me estás mintiendo. No le estoy mintiendo. Y usted, seamos socios, usted va a ser mi muchacho. Que vamos a triunfar. De veras. ¿Me lo estás diciendo? Sí, lo estoy diciendo de verdad. ¿Cómo? Necesito que compre su traje nuevo también. Le voy a dar un par de... No sé, dos tablas. Pero no, hombre. No. No, bebé. No, Juan. Tiene que comprarse algo decente porque hoy va a trabajar conmigo. Y esa parejita, ¿cómo vamos a dejar? Pero mira, Juan. Sí, de eso. No, pero agárrelo, porque usted ya va a mejor así, sin nada de dinero. No, hombre, este es un regalo que yo le estoy haciendo. ¿Regalo? Sí, no compromiso, no compromiso, nada. Cuídelo. De nada. Vamos, entonces, pero yo qué quiero hacer. Mire, esto, mira, Juan. No quiero nada. ¿Tenemos el clarito? No es así que empecemos otra vez, porque... Que están dando vueltas. Dejemos esto, pues. Mira, déjame ver. Ya, ahí, déjame ver. Ahí van a casarse. Hay que se casen, hay que desciéndete. Mira los entraderos, son chicas, mira. Oh, chicas, vamos a casar. No se van a casar. Mira los entraderos, son puestos, mira. Están casando. No van a ser felices. Yo creo que con esto van a ser felices. Sí, ¿cómo van a ser felices? Mira, este es el escritorio, mira. Mira, ¿qué es vos? El escritorio que tienes. Mira, el escritorio. Mira, la de mi al escritorio y la casa de ellos, mira. Esta es la galera, supuestamente. Supuestamente. Los llevaron a las casas de nosotros. No, mira. ¿Qué es eso? Va a casar. Desgraciado. Ah, ya, mira, Juan. Ah, mira, vené, por favor, vené. Y esta es la cocina, mira. ¿Es la cocina? Sí, mira.
Es la que no sea tan cojo. No, mira, dejémosle este linda para que no tenga. Ah, pues voy haciéndole un favor, está para que case. ¿Por qué te va a cortar el horno? Es el horno, ese horno. Es el horno que tiene. El palo, es la casa, la galera. ¿Nos están casando? No, y no, y no. Somos hombres, pero... Somos hombres, Carmen. ¿Y somos hombres. Gritando, pues? ¿Y entonces qué estamos, pues? Y eso no lo va a hacer nada, pues. ¿Qué está pasando? ¿Orinando? ¿Y usted cree que no? Pero bien, ya, Carmelo, ya. Yo soy el patrón ahorita. Vámonos mejor, vámonos. Llévese este. Este puto viejo al viento le puede comprar uno nuevo. Vámonos mejor. No, Juan, ¿quién me lo voy a llevar? Ay, no. Después va a ser que los hombres.